Hola a todos, hijos del Averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft, bienvenidos a la serie de Skyblock Reloaded en su segundo episodio. Y si recordamos, en el anterior episodio empezamos nuestra aventura como todo Dios manda, cortando madera, haciendo un generador de cobblestone. Y seguramente habréis visto un pequeño timelapse donde, como veis, he alargado un poco nuestra isla y he hecho pues una pequeña plazoleta aquí, y ya he preparado una segunda plazoleta ahí, la cual no sé si será nuestra granja de mobs provisional, no lo sé. Otra cosa que estaba haciendo también ha sido picar un poquito fuera de cámara, eso sí que no he hecho timelapse, obvio. Así que, como veis, tengo un print de piedra ya preparada, incluso hasta tengo slabs. E incluso tengo madera, porque he estado también cortando un print de maderamen. Al que hay, como veis, ya tengo 9. Tengo aquí la 10, tengo aquí incluso antorcha, porque he estado iluminando un poquito la zona. Creo que en el timelapse no aparece eso, pero bueno, simplemente he hecho un poco de carbón con este horno que hay aquí abajo, escondido. He hecho antorchas y he iluminado estas dos partes que eran las más peligrosillas. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer varias cosas. Cosa número uno, vamos a cambiar esta escalera que tenemos aquí, tan extraña, y le vamos a hacer una escalera de mano, que es más cómodo para mí. Así que vamos quitando esto de aquí. Por cierto, una cosa que me he dado cuenta mientras hacía el timelapse, seguramente ya habéis visto vosotros también, es que ahí abajo se ha formado una plataforma de cobblestone. Ahí lo veis, ahí donde hay un zombie. Debido a que se me cayó un poco de lava, porque estaba haciendo un par de reformas, y ahí quedó. Así que eso quería mencionar. Te lo voy a dejar así porque obviamente la bedrock no podemos quitarla, aunque queramos. Vamos a quitar toda esta plataforma. Dejamos esto por aquí, vale, sí, sin ningún problema. Y vamos a hacer la escalera tal que... Por aquí, como veis, tengo la comida ya en límites, y eso me mola muy poquito. Vale, ahora ya que tenemos eso ahí, nos falta hacer una escalerita. Vale, vale. Esto me molesta. Esto me molesta, sí. Vale, y ahora mira, coge la madera. No quiero saltar mucho. Hablando de madera, mira, ya ha salido un árbol. A ver si nos sale una manzana, porque esa va a ser nuestra única comida por ahora. Okay, palos. Y vamos a hacer la escalera hacia el cielo, o en este caso hacia el árbol, así que... Para eso vamos a hacer aquí un poco de escalera. Voy a mantener ahí los... Tan... Y... Ahí, ahí. Vamos a cortar un poquito ahí nuestro querido arbolete. A ver si consigo romper aquí un momentito. Ahí está, mira, me salió un sapín ya. Bien, a ver si nos cae una manzana, que por ahora va a ser nuestra única fuente de comida. Y la verdad, necesito comida ya, porque estoy en las últimas. Como baje a 3 muslos y vea que no, voy a tener que hacer algo, porque si no, vamos a estar jodidos, no, lo siguiente. Y no quiero morir en esta serie, sinceramente. No quiero, quiero intentar no morir directamente. Voy a hacer todo lo posible por no morir. Y eso es relativamente difícil. Adiós, Aplin. Y eso es relativamente difícil. Imaginas ahora que cae una manzana en mi cara. Pues me cagaría entonces, ¿sabes? Adiós, Aplin. No pasa nada que caigan saplings. Tengo varios. Yo tengo 3 corazones. No, 3 corazones, 3 muslos. Con cuidado para no caernos y hacernos daño. También me gustaría ir ahí, pero... Uf. No sé si me dan algo de papen. Creo que no. Y va por ahí. Otro antorchito. Justo. A ver si hoy. ¡Ay! Ahí queda bonito. Vale, pues, ¿qué puedo hacer entonces? Podríamos hacer algo de comida. Porque obviamente con 3 muslos podemos irnos a la mierda en breves. Pero ¿qué podría hacer? Podría. Murrom, quizá. Podría utilizar Murrom, pero el problema es que tendría que ponerlo justo bajo tierra. Estoy pensando. Es que no estoy con mucha comida. La otra cosa que puedo hacer es melón, pero el melón va a tardar en crecer. A veces tarda bastante en crecer. Igual pasaría con el cactus, pues necesitaría polvo de hueso. Es un problema, Por ahora vamos a intentar. Ya que estoy y tengo espacio, vamos a plantar un par de árboles.
Es que no quiero morir. O sea, mi intención es, ahora mismo, no quiero morir por comida. Así que vamos a plantar un par de árboles, a ver si tenemos suerte y crecen. Tal que uno aquí. Y tal que, por ejemplo, uno aquí. Y a ver si crecen también. Con tres, pues a ver. Tendremos que optar por la flauta, a que nos hagan manzanas. El melón, he dicho ya que el crecimiento lo veo difícil. Y esto necesitaría polvo de hueso. Así que bueno, vamos allí. Con tres muslos, ¿por qué no? Que puede salir mal. Bueno, antes de hacer nada, espérate, frena un poco. Esta es maderita. Los labs. Y voy a cogerme un cubito de un momentito. Y a ponerlo tal que... aquí mismo. Es un buen sitio por si ocurren accidentes. Ay. Prefiero no saltar mucho, por favor. Tengo tres muslos y no puedo correr ya, así que... esperemos que esta vez no me caiga. Bueno, no me he caído todavía, la verdad, así que... recemos porque no pase. Por suerte estoy disfrutando el save, no tengo ningún problema. No es la primera vez que juego en Skyblock. Torna la hora de construir. Así que esperemos que no me pase. Me pasa un poco. Esto, wow. Me emociono aquí a hacer el puente y... wow. Ratón, please, no empezamos. Pórtate bien hoy. La verdad es que un ratoncito, los cojones. Ya me dio problemas en Skywars. Pero espero que no me lo dé aquí. Porque aquí no mola morir. Bueno, no mola morir, aunque si muero no pasa nada, porque no tengo nada encima, o sea, extremely valioso. Pero, como he dicho antes, prefiero evitar morir. A toda costa. Sí, porque mucha gente lo que hace, no se cae, porque es, pues me suicido. Pero entonces la dificultad, o sea, lo bueno de Skyblock es la dificultad, es decir... es el hecho de que sea difícil sobrevivir. Si te mueres nada más tener, yo que sé, perder dos muslitos, ¿qué dificultad tiene? Ninguna. Para mi gusto es un poco como que se mete un dedo en la oreja, ¿sabes? Obviamente que si muero, pues voy muerto. Por cierto, una cosa que he hecho, que lo he hecho ya también fuera de cámara, es que tenía dificultad normal la primera, en el primer vídeo, y la he cambiado a dificultad difícil y la he bloqueado para que no se me cambie. Pensaba que ya lo tenía en difícil, pero no me acordé que el mapa, cuando te lo dan en default, te lo dan normal. No me acordaba. Hasta que, bueno, pues me dije, aquí pasa algo, no spawnean mobs o lo que sea. Y al final, pues era eso. Me la voy a jugar. Sé que no debería, pero me la voy a jugar bastante. Voy a poner aquí un bloque de spawneo. Y cuando sea de noche, que quedarán relativamente poco, spawneará ahí un mob. Si hay suerte y sale un zombie, me lo como. Sé que no debería, porque eso ya es lanzar la moneda al aire. Pero estamos ya con medidas desesperadas. Porque creo que ya me estoy perdiendo los muslos que me quedaban. Así que, venga. Vamos al cofre de marras. Vamos al cofre de ahí. Pues creo que no lo he comentado. En este mapa, además de que es un Skyblock, tiene una peculiaridad en comparación a otro tipo de Skyblocks. Skyblocks, sí, porque yo sé hablar muy bien. Y es esto de aquí. Esto que tenemos aquí es un sistema, por ejemplo, el cofre no se rompe, es un sistema de tradeos. Es decir, que si venimos por aquí y leemos el libro, que está en inglés, no lo voy a traducir, simplemente pues nos está dando unas pequeñas claves de cómo funciona el libro, bla 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 bla. Y aquí tenemos la cuestión, que son los quests y los trades. Los trades, como veis aquí, pues si le damos cosas al cofre, por ejemplo, pues nos va dando cosas. Por ejemplo, si le damos 10 bloques de melón, nos da una zanahoria, o 10 tal, nos da tal, 32 de flint, un ore de hierro, 64 plumas, un bloque de lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. 64 piedras, un ore de hierro, esto mola. Uno de hierro, 64 de cobblestone, por ejemplo. 64 de negro y uno de 10, 2 de 10. Cosas así. Y luego tenemos las quests, que las quests son las misiones. Que si entregamos esto, pues nos dan una recompensa. En este caso, si damos 64 de cobblestone, nos dará 3 de cuero. Y si volvemos a hacer esta quest, nos daría 1 de cuero. En este caso, pues aquí igual, 2 manzanas, 2 saplín de cada, 1 saplín de cada.
464 azúcar, 15 bloques de clay, 5 de dirt, más 5 bloques de clay, si repetimos la misión. 64 de trigo nos daría tierra y tierra. Tierra si lo hacemos una primera vez, si lo repetimos dos, lo mismo, esto con arena, esto con dirt. Y estos son, hostia, son dos stands de melón, madre, amor hermoso. Mira, aquí nos dan micelio, interesante. Y aquí pues es la más tocha de todas, es el, si picas 400 de cobblestone y cortas 200 de madera, nos da 5 de dirt y un pico de hierro, y ese no se podría repetir. Bueno, pues estas son las misiones. Las misiones molonas. Ay, he perdido medio corazón. Ay, no pasa nada. Lo importante es que no spawne nada. Ya por ahora. Sí, por ahora vamos a empezar entonces a trabajar en esto. Vamos a dejar por ahora los libros a tal que aquí. Vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, encima de todas las cosas, de todo lo que tenemos que hacer, es esto que tenemos aquí, que lo vamos a mejorar. Vamos a hacer una trampa de mobs rudimentaria. Vamos a hacerla rudimentaria, es decir, simplemente va a ser una casa donde spawnearán un edificio, no, en el caso, un edificio donde spawnearán mobs, simplemente. De hecho, la noche está cerca. No, wow. No es ni mediodía, chaval. Wow. Así que va a tardar entonces. Me quedan dos muslos. Al final voy a morir por hambre. Me lo veo venir. Dejadme que piense un poco qué puedo hacer. Voy a plantar el melón. Sé que no debería, pero no voy a plantar igualmente. ¿Dónde lo puedo plantar? Vale, pues vamos a plantar aquí un melón. En un sitio así que podamos manejar. Aquí quizá. Espérate. Adiós, slabs. Así. Así. Déjame que lo piense un momentito. ¿Dónde podría ponerlo? A ver, la idea son dos piezas de deal. Es complicado pensar el sitio. Es que si no lo hago, me voy a quedar sin comida. Y como me quede sin comida, pues es GG, muerto y a frimola, ¿sabes? Así que me voy a ver jugar. Estoy pensando dónde puedo poner el agua. Vale, ya sé dónde poner el agua. ¿Dónde tengo el cubo? Como veis, nos quedan solo dos muslos. Hombre, lo idóneo es matar a un zombie fuera, pero... ya tú sabes. A ver, echamos aquí el agua. Vamos a poner uno y dos de luz. Bien. Eso ya está. Ahora me falta hacer una azada. Que lo voy a hacer ahora mismo. Guardamos el cubo. Rompemos el melón en semillas. Y pa 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 pa. Cogemos uno de cobblestone. Nos quedan todavía tres stacks. Creo que será suficiente. Y si no, pues me tocará picar fuera de cámara. Me lo voy a venir. Y con eso ya tenemos la asada. Y la asada. Mejor hacia adentro. Lo plantamos. Va a tardar bastante en hacerse esto. Creo que tengo dos antorchas, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, pues una antorcha. La vamos a poner. Aquí, para que ilumine cuando sea de noche. Y eso lo puedo utilizar para que no caerme. Muy bien, vale, ¿y ahora qué hacemos? Está anocheciendo, va a tardar en anochecer. Obviamente no estoy corriendo nada, simplemente me estoy moviendo, pero no va a ser suficiente. Vale, 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 vale. Vamos a construir entonces nuestro sitio. Dejarme que piense un poco. Vale, ya sé cómo lo quiero hacer. Bien, lo primero de todo es hacer una ligera escalera. Tal que así. Si os acordáis, te compráis otra antorchita más, que es la que vamos a utilizar para iluminar eso ahí. Uf. Y a lo malo de las antorchitas, a ver si crece algún puto árbol. Porque obviamente me interesa que crezca algún árbol, porque si me sale una manzanita, pues no es tan grave. Pero como no me salga, pues va a ser grave. Porque vamos a morir irremediablemente. Vale. Hasta aquí, bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, lo que vamos a hacer es una superficie.
¿Dónde spawnearán mobs? Esta va a ser la pared interior. Y esta la exterior. Ahí va. Vale, donde voy a dejar agujero, donde deje el surco, será la pared exterior. Vale. 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 Vale, 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 vale. Estoy shifteando para incluso no gastar comida, o sea, es algo epic. No, espérate, esto está mal. Está mal en la pared interior. Bien, y ahora... No es muy grande, tampoco. Al fin y al cabo va a ser, digamos, provisional. Vale, por lo tanto aquí es mejor aquí que aquí. Pero ¿qué haces, puto loco? Pero esto no funciona. No te preocupes, que esto funciona. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a hacer así. No, así no. Espérate, ¿cómo no era? Subirlo un piso. Subirlo un piso. Exactamente, sí, es subir un piso. Ahí, efectivamente. Espérate que esto está mal. Porque ahora voy a poner aquí la plataforma. Vale, voy a hacer una cosa. Está anocheciendo. Así que me la voy a jugar. Sé que no debería, pero me la voy a jugar. Bueno, no es que me la vaya a jugar, es que me van a spawnear por cojones, ¿sabes? Porque esto está mal, soy idiota. Trae un segundo. Soy muy tonto. Muslo y medio, ¿sabes? Estoy hecho popo. ¿Por qué utilizo slabs para el suelo? Bueno, por si explotan creepers. Si explotan creepers, el slab tiene más resistencia a explosiones que los bloques sólidos. Por si no lo sabíais. Por eso utilizo slabs. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, esta va a ser la pared. Efectivamente. Ahora sería así la plataforma. Efectivamente. Ese es el perímetro. Vale, voy a echarme para atrás a coger slabs y seguramente empezaron a spawnear mierdecillas. Unos 20 bloques. Vale. Spawnea, spawnea algo. Me estoy alejando un poco para ver si spawnean cosas. Ya debería haber spawneado algo, ¿no? Teoría. Bien difícil está. Bueno, me la voy a jugar, fuera entonces. Me la juego. Vamos a provocar un poco spawneo. Vale, en teoría. Vale, aquí sí pueden spawnear cosas. Es una forma de ver si es el bloque de spawneo o es bloque de no de spawneo. Vale, estamos a... ¡Ay, Dios mío! Voy a dar la vuelta. Vamos a 15 bloques, vamos a alejarnos hasta allí. Me va a dar un poco de miedo porque... Porque, ¿sabes? A ver si spawnea algo. Spawnea. Venga, quiero comer zombies. Literalmente. Tengo ya más de 20 bloques. Así que en teoría deberían spawnear bichos. Esto va a ser al final el spawneo que nunca existió, ¿sabes? ¿Por qué no spawnean cosas? What kind of black magic is this? ¿Ha parado de spawnear cosas? ¿Qué pasa? Esto es tan difícil. LOL. O
Si es de noche. No lo he dicho, al final voy a morir de hambre. ¿En serio? No estás planeando nada. ¿Por qué? Estoy un pelín confuso, ¿eh? Aquí no hay luz ninguna. Y hay territorio de spawneo. What? Bueno, pues al final voy a tener que morir de hambre. Mola. Mola morir de hambre. Es divertido. Es muy divertido. No sé, estoy confuso, en serio. Bueno, vamos, labs. No sé. No sé por qué está pasando esto. What kind of black magic is this? Vale, vamos a aumentar aquí el tamaño de esto. No pasa nada si se me escapa un slab. Vale, me voy a alejar otra vez. Me la voy a mover otra vez para allá. Qué raro, no, deja de spawnear todo. Es como has detectado que no tengo comida y dice, vamos a morir de hambre. Venga, spawnea. Qué raro. Estoy confuso porque cojones. Macho, pues cuando dice el timelapse spawneaban cosas, ¿eh? Ya ha pasado algo raro y no sé el qué. Ahora mismo ahí tendría que aparecer en la aquelarre. Ahora mismo. Voy a reiniciar a ver qué pasa. Ahora, gente. Ha sido reiniciar el Minecraft y ya empieza a spawnear cosas. Aunque no son muy comestibles. Más la araña. La cual me genera cero confianza. Y más el esqueleto también. Vale, ahora vamos a intentar enfrentarnos a ellos. Y... madre mía, gente. Esquivo. Esquivo otra. Pongo un bloque. Y le hacemos la de la esquina. La esquina en el vacío, ¿eh? Ojo a la técnica de la esquina en el vacío. Corrica y me ha dado hueso. Bien, hueso. Ah, podemos hacer algo. Ala, ala, crece. Estoy a medio muslo. Voy a morir mucho. Voy a dejar el puente a ver si sale algún puto zombie. Spawnear. Spawnear, bichitos. Quiero comerme vuestras almas, venga. No spawnea nada ahora. Tío. Hace un minuto has spawneado en mi cara. No spawnea nada, otra vez. Tío, ¿pero qué quieres spawnear? Pues sí, spawn la 184. A ver aquí. No sé. Sí, empiezo a estar confuso, ¿no? No me crecen árboles. No me spawnea nada. Esto está siendo un despiporre, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. A ver. Voy a subir arriba. No me gusta la idea, porque si subes... ahí está, voy a morir de hambre. Ay, que se me mueve ahí. Venga. Vamos. Nada, ¿no? Una araña, madre que parió. Tiene que ser justo una puta araña. ¿Sabes? Lo peor que te podría salir es una araña. Bueno, pues ya sé por qué es. El espacio de tamaño de ese sitio. Venga, arañita, dame un ojito venenoso. Ven. Aunque sea, me como tus ojos. ¡No! ¡Qué lino no se puede comer! ¡Qué hijo de puta! ¡Corre! ¡Vuelve a irte otra vez! No me va a dar tiempo. Uf, voy a morir. Voy a morir como un gilipollas. Ah, mira un hueso. Ah, pero un esqueleto no tiene comida. Rápido, zombies. Salir, zombies, por favor. Muero. Pues nada, muero irremediablemente. Pues me voy a morir aquí. ¡Hala! Muerte por hambre.
Primera muerte de la serie. Qué ridículo. Qué putamente ridículo morir por hambre. What the fuck is this? What? Bien, ya estamos de muerte. De vuelta, de muerta. Después de esa cosa tan extraña, al morir me ha enviado al final del mapa. Pero vamos, un final muy, muy lejano. Y he tenido que ponerme el creativo para volver otra vez aquí, lo cual me ha dejado un poco con el culo torcido. Pensaba que el spawn point estaba puesto originalmente aquí. Pero bueno, vamos a recoger todas nuestras mierdas. No me ha gustado morir por hambre, es un poco ridículo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mejor eso que caer en vacío, sinceramente. No me gusta la idea de morir, ya sea por hambre, ya sea por lo que sea. Me pone muy de mala hostia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y por cierto, el esqueleto de aquí creo que se ha muerto. O sea, a lo mejor se ha muerto por quemado. A ver. No sé. No hay ningún resto por aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno menos en esta vida. Así que vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a seguir haciendo nuestra granja de Moblan. Necesitamos lo que es ya. ¡Ay, qué ridículo, ¿verdad? Morir por hambre, sinceramente. Eso me ha puesto bastante de mala hostia. No me gusta morir. Y si sentimos por hambre, pues menos. Vamos a empezar a seguir con esto. A ver, ¿cuánto creo que voy a tardar? No lo sé. No, por cierto, ¡oh, qué tonto soy! ¡En serio! Seguro que Maduro se está tirando de los pelos. Pues no puedo utilizar esto para hacer crecer árboles. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes, tío? Madre del amor hermoso. Es que soy más tonto que un ajo. Me podría haber caído alguna manzana y me voy a solucionar el problema. Tío, ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo no me he dado cuenta de este pequeño y estúpido detalle? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por cierto, me están dando unos lagacillos. LOL. Que bajo el FPS ahora, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Bueno, por suerte no nos ha caído ninguna manzana, así que no nos podremos quejar. Había ahí un par de bajones FPS muy ricos, ¿eh? ¿Será por el agua? ¿Será por la lava? ¿Será porque? ¡Una manzana! ¡En serio! ¡Ahora me cae una manzana! ¡Ahora me cae una puta manzana! ¡Qué ridículo, tío! ¿Cómo una manzana ahora, sabes? Ahora me cae la manzana, ¿sabes? No antes. ¡Dios! ¡Tío! ¡Qué mala suerte! Bueno, en fin, vamos a seguir haciendo esto. Voy a tener que hacer aquí una pared. Espera, aquí no. Aquí la pared. Aquí la pared está acá. Ahí. Si sí, tenemos espacio. Vale. Vamos a intentar hacer aquí un edificio. Imágenes para tapar y que empiecen a spawnear mobs. Las esquinas, por cierto, me las puedo librar. Debe ser de 3 de altura, más o menos, algo así. No sé si tendré suficientes bloques. Si no tengo suficientes bloques, hay que hacer un corte, ponerme a picar, bla bla bla. Así que seguramente pues lo dejaremos ahí. Si me quedo sin bloques. Solo se me quedo sin bloques. Si no me quedo sin bloques, seguimos. Vale. Como he dicho antes, estoy usando slabs por el simple hecho de que son más baratos. Uop. Digo, con... no porque sean más baratos, perdón, sino por el simple hecho de que tienen más resistencia contra esas explosiones, como estaba comentando antes, cuando me he agobiado por el hambre. Podría haberme dado esa puta araña un ojo y hubiera sobrevivido, o me podría haber tocado un zombie. O sea, ha sido un cúmulo de malas suertes. Pero estas que dices, coño, o sea, hay veces que es mejor que no te toque la lotería. Es algo así. Va, vamos a usar mejor bloques sólidos, porque así tardo menos. Mejor eso que poner doble bloque. Por suerte tengo bastante. Lo voy a hacer totalmente de cobblestone. Ya me preocuparé por hacer cosas chulas en su... Oh. Voy a listar entonces hacer slabis. A ver. Dar los slabs y volver a poner bloques. Creo que voy a hacer mejor eso.
Y así me ahorro los snaps que vaya pillando por aquí. Bueno, en teoría los bichos se spawnearán dentro de las paredes y podremos matarlos más o menos de una forma cómoda. ¿Por qué la estoy haciendo lejos de donde tengo el generador? Pues por si quiero estar picando piedra o lo que sea, los mobs se mantendrán cargados. Ahí. Mobs cargados, ¿no? Spawnarán mobs al estar yo más allá de 20 bloques de distancia. Que ese fue mi error. Si hubiera estado un poco más para allá, hubieran spawneado tranquilamente mobs. Pero son muy tontos. De hecho, no sé si aquí. Sí, sí, spawnean. En teoría, spawnean. Quizá tenía que haber hecho más larga la plataforma. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Pero bueno, lo he hecho, como digo siempre yo, hecho está. Y no le vamos a dar más vueltas. He muerto. Menos mal que esto no lo puse en hardcore, aunque por alguna razón el spawn point me mandó al final del mapa. Cuando debería haberme dejado en la misma isla, porque si hubiera puesto hardcore, vale. Sería comprensible, pero si no he puesto hardcore, ¿para qué me mandas al final del mapa con todos los comandos, sabes? Y con 200 millones de animales. No lo sé por qué me ha hecho eso, pero bueno. Vamos a levantarnos más y vamos a seguir con esto. No es una construcción muy difícil, de hecho, es bastante simplilla. Pero me estoy quedando sin bloques y eso es un pequeño problema. Espérate, creo que puedo hacer escalera. No, necesito más madera. ¡Más madera en la guerra! Vale, como ahora tengo una manzana ya no me preocupa tanto la comida. No como antes, que estaba desesperado. En fin. Vamos a darle la escalera para subir. Por si acaso, necesitamos subir en algún momento. Cierto, esto hay que tapar. Y ahora, en teoría, los mobs podrían salir, pero si tapamos así, no pueden salir. Y si también ponemos slabs, la luz dejaría de entrar aquí dentro. De tal forma que lo ponemos así. Perfecto, así es una buena forma. Sí, definitivamente es una buena forma. Vale. Bien, ahora que ya tenemos estos tres de altura, 1, 2 y 3, vamos a poner el techo sólido por así. Y diréis, pero ¿utilizas slabs, hombre de Dios, que si no van a spawnear? Lo sé. Pero si ponemos slabs en la parte inferior, entrará luz. Sorprendentemente, los bloques de slab son semi-transparentes, vamos a decir. Y por alguna razón, entrará luz y te estropea el tinglado. Por lo tanto, es mejor poner aquí una capa de bloque sólido y luego tapar con slabs. De hecho, quizá tenía que haber utilizado también Stonebricks, porque Stonebricks es un poquito más resistente que la cobblestone, pero... Y mucho más resistente que la stone. De hecho, en lista de qué bloques son más protectivos ahí, son más resistentes a explosiones, la Stonebricks está más o menos en el nivel de la arcilla, junto con el slab, irónicamente. En teoría, ahora el sitio tiene que estar como boca del lobo, tal como yo esperaba. Muy bien, vamos a terminar de slabear. Me estoy quedando sin bloques otra vez, ¿sabes? Y tenía ahí cuatro stacks de cobblestone muy rica. ¿Qué hago en tal? ¿Poner algo o no? Sí, definitivamente voy a tener que hacer una zona de espera a este paso. Como voy a tener la zona de almacenaje donde tengo la... Tengo el cofre este de los trades. Por cierto, está todo... ¿Está todo? ¿Oh? ¿Lo hice todo? ¿En serio? ¿Todo, todito, todo? Vaya, estoy sorprendido. Creía que no estaba ya había todo. No, espera, esto no está lo bien. sí, esto, ok. Vamos a saber todo esto. Y ya creo que esto ya estaría más o menos. De hecho, ya funcionaría
Solo que ahora mismo spawnarían cosas aquí encima y eso, pues sinceramente, no mola mucho. Ahora ya, sí que sí, tenemos servidos. Vale, ahora hay que provocar spawning. Para eso, pues vamos a hacer lo que hemos hecho antes, que es irnos a nuestro sitio. Como tengo que llevar cofres, voy a hacer un cofre doble y voy a transportar todo. Y vamos a aprovechar eso para, digamos, no solo hacer nuestra zona de almacenaje allí, sino para que spawnen bichos ahí. Voy a mirar si ya spawné algo. No creo, pero negativo, no spawné nada. No. Tiene que haber hecho, definitivamente lo tiene que haber hecho mucho más lejos. Mía culpa. Pero bueno, ya el tinglado pues ya está montado, así que bueno. Además, como va a ser provisional, que obviamente haré una en altura, porque esa va a ser muy provisional, es simplemente pues, para ahora. Como he dicho, quiero utilizar este sitio para un almacenaje. Y vamos a dejar los cofres tal que por aquí. Y vamos a guardar pues, todas nuestras cositas. Ya que estamos. Y ya me ocuparé de organizar las cosas por acá. Dame una espada, por si acaso ya hay bichos. De hecho, el sitio tampoco es muy grande. Ahora que me estoy fijando. Pero bueno, como he dicho antes, para dar el pego ahora mismo, está más que servía. Creo. Sí, supongo, sí. Vale. Está mirando si se está grabando bien. Lo he comprado muchas veces porque Fran me trolea. Aquí los zombies. Comida. Lo malo es que para poder coger objetos de aquí, vamos a necesitar una cosa muy interesante, que es un pico. Es manual, sí. Es una trampa manual. Un problema. Vale, vamos a hacernos un pico en un momento. Vale, hacemos aquí un pelín de matarile. Y nos vamos a coger esa carne bien tan rica de zombie, que nos va a mantener frescos y con fundamento. Pero muy con fundamento. Espérate, bueno, tenemos aquí, un bloque. No, espera. Así. Tenemos ahí un par de bloques. Cogemos la carne zombie y nos vamos a. Y ya está. Espérate, tapo ahí y tapo ahí. Ya está. Qué fácil. Mira, un árbol. Luego lo corto. Cogemos ahora nuestras cosas, nos llevamos para allá. No nos caemos por el vacío. Cosa que no va a pasar porque tenemos 3 de profundidad, pero quién sabe. Nunca se sabe cuándo la puedo pifiar. Ña. Vale, guardamos nuestras cosas. Pim pam. La carne de zombie. Manténgola. Y el pico me lo llevo. ¿Y qué más me puedo llevar de aquí? Pues nada más. Ahora mismo. Ah, el hacha. El hacha. Quiero llevarme el cofre. Uy, va. Bueno, pues ya podemos tener algo de comida. No es la mejor de las comidas. La carne de zombie. Otras manzanas. Pero bueno, tal pego. Vamos a ver si ha salido otro grupete. ¡Oli! ¿Hay alguien? ¡Hello! Ponían pocos. Se puede dejar con el culo torcillete. Sí, no hay nadie. ¡Lol! No hay nadie. Están tontos de vacaciones y yo. Vale, vamos a dejar el cofre ese de ahí. Ahí va. Se me ha caído al agua. Se me cayó al agua. Lo tiramos. La voy a liar. Ah, no, mira, lo he cogido en el aire. Tal y como lo planeé. Vale, y bajar la mesa de cartera, obviamente. Perfecto. Y lo que puedo hacer ahora es utilizar este cofre allí o para aquí. Mejor. Lo coloco aquí y puedo aquí guardar pues cosillas. ¡Hala! ¡Tara! ¿Os gusta mi forma de poner cofres? Están epic. Vale, y aquí voy a aprovechar que tengo esto aquí para poner. Bueno, ese crafteo. Y esto aquí encima. Esto no solo sirve, esto que está aquí, para evitar que spawnen mobs, sino para que también no arda la mesa de crafteo. Hace ambas funciones. Bien, pues creo que con esto, más o menos, podemos ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado mi trampa de mobs ligeramente deficiente.
Seguramente me iré allí un momentito, un rato, a ver si spawnea cualquier cosilla. Y si tenemos suerte, spawnea algo y me lo puedo llevar a la boca. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo de hoy, le podéis dar un like. Espérate, mejor voy para acá y así me despido aquí arriba. Mejor, más bonito. Pues como iba diciendo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Le podéis dar un like, que es gratis, y que os la pique un pollo. ¡Agur! Tío, he muerto de hambre. Mi primera muerte por hambre. No es que haya sido muy épica, la verdad. Y... adiós.